Muchas gracias. Bueno, una disculpa porque, bueno, eso de estrenarme en, en Zoom con una plática tan importante, con tantos compañeros, amigos, colegas, eh, este, bueno, pues sí me deja muy apenado y sobre todo con Chelita, lo que va a decir, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pero bueno, este, ya con mucho gusto con ustedes, le voy a presentar una semblanza de la doctora Graciela Gallardo García. Eh, ya tuvo su presentación y pueden ver ya cómo maneja estos temas y cómo eh, ha abarcado estos territorios de las fracturas de cetábulo y pelvis y lo demás. Y bueno, me voy a permitir mostrarles cuáles fueron más o menos los orígenes de, de, de lo que es esto, que es la leyenda viviente que es la doctora Gallardo. Ella nace en la Ciudad de México, eh, muy cercano a lo que sería el área del centro no precisamente el centro pero en una en una en un área muy cercana al centro y entonces eh, las escuelas a las que acudió eran las, las escuelas puede decirse del área siempre me presumía que, que había ido a la escuela creo que, se, que es Cuauhtémoc o algún centro que muy, grandísimo que está exactamente en la esquina de Valderas y, y frente a Televisa que es su, su escuela primaria y y la siguiente escuela es una secundaria que todavía existe, que es muy conocida en la colonia Roma, es la secundaria 18. La secundaria 18 tiene trascendencia porque eh, de ahí han salido un grupo de amigas, compañeras, eh, médicos, productoras, licenciadas. Ustedes no tienen idea de cuántas mujeres han salido. De esa, de esa escuela, que ahora son amigas, compañeras, y, 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 y conviven frecuentemente. Y, y lo más importante de esto es eh, que conforme uno va avanzando en, en las escuelas, a veces uno piensa en los nombres y lo demás, pero está en los alumnos. Y la doctora Gallardo, una alumna muy dedicada, muy dedicada, bueno, siempre soñó con entrar a la universidad. Y el camino para hacerlo fue con el top, con el premium, como lo puede saber la doctora Frida Medina, y aplicó para la Escuela Nacional Preparatoria Número 6, Antonio Caso, ahí en Corina, en Coyoacán, que era su orgullo, eh, y eso había su orgullo, haber, haber eh, cursado ahí la preparatoria, y haber obtenido tan buen lugar y tan buen aprovechamiento en esa, en esa, en, en, en esa escuela que... El siguiente paso para ella fue natural y no tuvo eh, ninguna otra situación de decir voy a ver esto, voy a ver aquello. Ella su objetivo y lo consigue es estudiar en la Facultad de Medicina la carrera de médico cirujano. Estoy avanzando muy rápido porque y sé que que me novio de tiempo porque ya me por los problemas técnicos. Eh, lo que les puedo decir es que como cualquier estudiante universitario mm, tuvo una carrera muy dedicada en probablemente la escuela más completa que hay del país. Algunos dicen que es la mejor, otros que no. Eso está muy discutible, pero lo que sí les puedo decir es que no hay ninguna escuela como esta en el país. Entonces, el contacto que se tiene con maestros, con cirujanos, con profesores, con laboratorios, con todo, no tiene comparación. Después de que egresa de la universidad, bueno, todavía como estudiante de pregrado, lo cursa en el, en el General Regional 25. Mmm, me, me platicaba en algunas ocasiones que la, que la forma de llegar a la 25 en esas épocas, pues era, era, era todo un reto, era todo un reto, porque mmm, ahora está cerrada por los daños que tuvo en el sismo, pero en su momento. Estaba en un área alejada, en un área complicada, en un área peligrosa, pero sin embargo tuvo también un gran contacto con, con la medicina y con toda una serie de cosas que vamos a ir desmenuzando, cómo es que su atención quirúrgica se da hacia, esta, hacia este punto anatómico. Eh, el servicio social lo realizó en una unidad de atención médica, ahí en, ahí en, la, ahí en, el, en el eje 5 sur. En, en Eugenia, en la actual alcaldía Benito Juárez. Y bueno, pues llega el momento decisivo para muchos de nosotros y para todos ustedes que son colegas super especialistas, mis respetos. El momento de la residencia. Y eh, estamos hablando de 1989. En septiembre es cuando presentamos el, el, el examen y era un mundo de gente. Ahora yo sé que son más. Éramos un mundo de gente. Y bueno, tuvo la situación de aprobar el examen. Y es ahí el primer punto donde me voy a detener un poco. Porque les voy a decir que no era ortopedia y traumatología su primera opción para entrar a, para entrar a la especialidad. Ella tenía el sueño de ser ginecóloga. Entonces, cuando ustedes ven que está trabajando, que la pelvis y que este, que la, el pubis y que el sacro y que no sé cuántas cosas, bueno, puedes ver ahí los, como dicen los americanos, los traits, los antecedentes de por qué tuvo esa situación de decir, oye, pues esto es la y la pelvis, ¿eh? ella, ella iba a ser ginecóloga. No pudo ser ginecóloga para fortuna de los pacientes y de la ortopedia mexicana y decidió por la ortopedia. Y aparte, Magdalena de las Salinas. Entonces, esos eran los años noventas. Ahí pueden ver ustedes, pues toda la música de los noventas. Eh, era muy curioso porque en esa época, si ustedes se fijan, los quirófanos básicamente tenían lo mismo, pero funcionaban diferente. No había bocinas, no estaba voz, voz, voz se llama la bocina, o Sony, o esto, X, lo que sea. No había Bluetooth, no había nada. Entonces, pues ahí dependíamos, como a veces éramos, de, de que alguien llevara una grabadora, probablemente. Y era como escuchábamos la música o de plano no había música. Para algunos de ustedes no, no, les, va, no les va, probablemente no vean la parte de la expresión o la frase que diga ahí Octavio Paz. Pero básicamente se, se refiere a lo que ya se comentó al principio, que la resignación es una virtud del mexicano a nosotros no nos interesa tanto el éxito sino la capacidad de resistencia eso es lo que valoramos nosotros este aguanta mucho este aguanta todo sabe o no sabe estudia no estudia aguanta y en esa época la visión de la residencia eh, era era así era un juego de resistencia era un residiera resistencia física mental demandante Maestros que te pedían cosas que ahora consideraríamos como lo habíamos logrado, imposibles, no había computadoras, no había internet, tenías que traducir un artículo para el día siguiente y no solamente traducirlo, el maestro se lo sabía de cabo a rabo y te preguntaba la cosa menos, que, 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 que de plano no, de plano no ibas a Entonces, ahora ya ha cambiado, ahora es un juego más bien de. Un poco de astucia, un poco de llevar, un poco de estar preparado, de saberle a las computadoras, que ahora a nosotros nos cuesta más trabajo. Eh, fuimos una generación 90-93, fuimos una generación muy numerosa, como podrán atestiguar mis R2 que acabo de ver, Mauricio y todos los demás, fui mi, mi R3, fuimos, éramos muchísimos, muchísimos R1, afortunadamente. No quiero decir el número, porque por cuestiones de, 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 de situaciones que se pueden presentar, debo decir que yo conté que éramos 41. No sé por qué. Éramos 41 en esa aula tomando el curso a partir del 15 de febrero. Una de las situaciones es que uno de nuestros compañeros, destacadísimo médico, súper inteligente, súper preparado, el doctor Cheu, dijo, esto no es para mí, después de terminar el R1, dijo, esto no es para mí, y se fue a hacer... Eh, otra especialidad. Él siempre quiso pediatría, nunca se la dieron, ahora es oftalmólogo y le va muy bien. Creo que anda por Veracruz, el eh, Cheo. Eh, las guardias. Las guardias, siempre éramos bastantes, eh, bastantes residentes en las guardias, y aquí nuestro pleito era entrar a quirófano, entrar a quirófano, entrar a quirófano, entrar a quirófano, entrar a quirófano porque éramos muchísimos. Y en pisos, y había las máquinas, no había computadoras, todo. No les voy a platicar cosas que ustedes saben perfectamente. Aquí estamos, ya cuando estamos de salida. Ahí está el compañero Orlando de Mexicali. Estamos todos con cara de jóvenes. No solamente tenemos la cara, éramos jóvenes en esa época. ¿Mm? Ahí estamos prácticamente bastantes de la generación y muchos más que todavía están, están por ahí. Gracias a Dios. Llega 1996, la doctora Gallardo decide, eh, por consejo de, en ese momento, su profesor que había sido titular, el doctor Aviña, el doctor Olvera, el doctor Bárcena, le dicen: tienes que estructurarte hacia un área que te guste de la medicina. Y se queda sorprendida ante el hecho de que las fracturas de acetábulo y pelvis, estamos hablando de 1995-96, cuando empezó un despegue económico en México muy importante, cuando el número de autos en la Ciudad de México había aumentado de manera exponencial, y el número de atropellados y el transporte público, y empezamos a ver muchísimas fracturas de acetábulo, de pelvis que se pasaban semanas en el hospital. A veces en tracción, a veces en tratamiento conservador, y a veces alguien por ahí hacía una cirugía, un abordaje posterior, y le ponía un tornillo de un lado, un tornillo del otro, y lo unía todo de manera muy valiente, y probablemente algunas veces efectiva, con un, con una, con un alambre, haciendo un, un principio de, 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 una, de una banda de tensión, alguna cosa así. Esos eran, fueron los principios, eran los principios de la cirugía en su momento. Ella tuvo la ocasión de aplicar y aprobar para una beca a través de AO Internacional, y el destino que, que le correspondió fue la Universidad de Alabama en Birmingham, que en ese momento el cirujano que operaba esas cirugías era el doctor Jorge Alonso. El doctor Jorge Alonso, un cubano, habla, habla español, hiperactivo, eh, muy habilidoso muy muy comprometido con la cirugía de estado y pelvis y sobre todo un maestro de generaciones hacia todo lo que es centro y sudamérica y a muchísimas personas en estados unidos en, en, en igual angloparlantes y e hispanoparlantes ellos tuvieron esa enorme oportunidad de trabajar y de aprender con el doctor jorge alonso él se retiró en el 2014, estuvo trabajando también en Alabama, pero en la Universidad del Sur de Alabama, en un puerto, en una playa muy conocida que se llama Mobile. Lo importante de, de, esto, que, de esto que fue, la, que fue la, la preparación es que se insistía en lo primero que vemos ahí: la planeación. La planeación. Y la planación tiene que ver con lo que van a leer hasta abajo. La frase del doctor Alonso era: "Nadie sabe el camino a Walawala". ¿Dónde queda Walawala? Uno pensaría pues en las islas del sur del Pacífico, probablemente por allá en Fiji o en algún pueblo de algún pueblo de África por el nombre. No, Walawala es una ciudad de Washington, del estado de Washington. Pero para conocer hay que conocer el camino para llegar. Y cuando se tiene una fractura de acetábulo y pelvis, el principio que decía el doctor Alonso es: tú quieres llegar al objetivo de que reducirla, que consolide, que tenga todo eso, entonces tú tienes que hacer un estudio sistemático de la imagen previo a la cirugía. Y ustedes acaban de ver en la presentación de la doctora Gallardo estudio sistemático de la imagen, la imagen. Eso es lo importante: ver dónde están esos fragmentos y ver dónde están todos. Y yo veo cómo se pasa con los modelos de plástico teniendo que interpretar esa fractura que yo la veo en dos planos y yo digo, se ve horrible, pero qué bueno que hay gente que opera eso. Estar preparado para eventualidades transquirúrgicas y eso significa conocer la anatomía porque esa área está increíblemente irrigada y ya pueden ver los tipos de hematomas que se hacen y cómo lesionan y cómo hay siete, ocho paquetes de sangre y pacientes que van a tener un problema de choque hipovolémico y todo lo demás. Después, el otro aspecto que ya lo vieron, no tengo que estar echando mentiras porque aquí lo vieron, es un seguimiento clínico lo más completo posible. Uno opera, sale y observa la radiografía en aquel momento, o ahora observas la, la pantalla cuando son imágenes digitales dices otra que me queda bien. Mm, vamos a ver, enséñame la radiografía en unos meses y platicamos. O. Ni en Houston, amiguito, como decía un colega muy querido de nosotros, ni en Houston, amiguito. No, pues habría que ver si en Houston. Eh, la situación está en esto: hay que hacer una documentación sistemática, pre-transquirúrgica, posquirúrgica inmediata, pero no es el valor definitivo de la cirugía esa posquirúrgica inmediata. Esa es la gran enseñanza que la doctora Gallardo. Tiene. Y ustedes, si un día, algún día, tienen la ocasión, pregúntenle cuántas imágenes tiene guardadas desde el año 2000 o antes de casos así como están. Previo, transquirúrgico, seguimiento. Previo, segui quirúrgico, seguimiento. Y el seguimiento, además de radiográfico, es un seguimiento clínico. Tal vez la trascendencia de, 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 de esto que, sea, que se está platicando y la semblanza de la doctora tenga que ver con esta. Con esto que ustedes ven aquí, hay que hacer un seguimiento clínico y radiográfico. Operamos, el paciente se va, consolida, qué bueno. No consolida, tenemos un problema, pero a lo mejor me toca a mí, igual me, me toca al otro. No es el caso con la doctora Gallardo. Sus pacientes son sus pacientes y la van a seguir a donde esté y le van a llevar sus radiografías si y se las mandan y esto y lo otro y no sé qué. Ustedes vieron ahí foto clínica y video clínico. Entonces... Lo siento, lo siento. Mucha gente podemos decir que esperamos y esto y lo otro. A mí, enséñame una imagen clínica apoyando y un video. Y entonces, ahora sí puedo decir mis respetos, tienes mi reconocimiento. No se ve ahí la imagen porque está sobrepuesta. Ojalá la puedan ver. Fue en el 98 hubo un consenso internacional, los grandes maestros. De la cirugía de acetábulo y pelvis, y lo que se quería hacer era eso: había cada país, tenía sus propias clasificaciones y sus tratamientos y todo lo demás, y había muchos equipos o no había ningún equipo. Y lo que se quería hacer era un consenso: qué pinzas podían utilizarse, qué técnica que era lo mejor, las posibles complicaciones, cuál era el seguimiento. Y entonces, todo eso en el 98, ahí en la Universidad de Alabama, la doctora fue invitada y. Y le dieron un reconocimiento porque en ese momento era la cirujana de y pelvis que más casos había tenido en el mundo y probablemente lo sea todavía. Eh, eso es muy importante porque el enfoque después de eso eh, cambió y ustedes pueden ver ahora uno de los elementos que son todavía más retadores. No el caso de fracturas en agudo, sino la reconstrucción tardía de las lesiones de pelvis o acetábulo. Ahí estamos hablando de un territorio que muy pocos cirujanos en el mundo se han atrevido a, a entrar. La reconstrucción tardía. Después viene la reconstrucción artroplástica. De esto hay mucha más experiencia. Porque la reconstrucción artroplástica implica ahora sí una prótesis de cadera o una prótesis en ciertas condiciones para lograr salvar el caso del paciente algunos de los pacientes obviamente pueden ver ustedes como les he comentado la imagen post inmediata y dices de maravilla pero en cinco o seis años van a evolucionar a una artrosis y una de las opciones que tienen es obviamente va a haber un sustrato óseo para establecer bien una prótesis yo sé que tiene seguimientos desde 18 hasta 20 años de casos tanto de, de prótesis como de casos operados de y pelvis. Los maestros ya los mencionó, ahí está el doctor Kretek que continuó una una escuela alemana del tratamiento de estas lesiones, sobre todo el tratamiento agudo, el, el tratamiento agudo desde el momento en que el paciente en, en, he recibido en áreas de urgencia en lo que es el control de daños y lo que cada vez se ve más que es lo que hay que llevar, estar llevando al paciente, al doctor Cristian Crete, que el doctor Jorge Alonso que acompañó a la doctora, uno de los alumnos distinguidos también de esa escuela el doctor Tim Poleman, después cambió a otra, a otra, a otra área en, 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 en otro hospital y últimamente el contacto a través del doctor eh, Gianudis eh, un inglés de ascendencia griega que trabaja en Inglaterra y está haciendo ahora a través del de manejo prospectivo, sobre todo la reconstrucción, porque en todos los casos al, a largo plazo va a hacer falta un elemento importante: el hueso. El doctor Fernando García Estrada, como el gran impulsor de lo que fueron las presentaciones y todo la, el realce tecnológico y todo lo demás. Eh, es muy importante también en la influencia en la doctora, eh, el doctor Arturo Resende y su maestro, su maestro, eh, operaron juntos muchos casos, muchísimos casos. Eh, puedo decir que se ayudaban uno a otro y también se comunicaban el estrés uno a otro y está sangrando y maestro y mira y jálale aquí y hace esto y aquello. Eh, era una maravilla verlos operar, pero obviamente ya ambos ahorita están en, fuera de lo que fue Magdalena Soria, están jubilados, ¿no? Y, 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 este, y les ha ido muy bien. Eh, la nueva generación, el doctor Justino Fernández, es un doctor que no trabaja en el Seguro Social, trabaja en el ABC, pero un día va a decir quién, a través de quién ha recibido muchísima influencia para operar, y el doctor Diego Bol y una serie de muchísimos, muchísimos. Eh, ahorita eh, tendríamos que llenar un montón de tiempo para, para decirlo El punto relevante, desde el punto de vista de trascendencia a nivel nacional, vino porque la doctora, como miembro activo del Colegio Mexicano de Ortopedia, fue electa en, en, eh, eh, para, para dirigir los destinos del Congreso Nacional en el año 2012, en el, en, el, en el World Trade Center. En su mano derecha, la doctora Frida, Frida Medina. Ellos dos se encargaron de supervisar cada punto, cada cada elemento, eh, desde el punto de vista académico, logístico y lo demás. Eh, como siempre, había eh, va a haber situaciones que no que se salen del control, pero se puede considerar que fue un éxito académico y económico. Dejó un billetazo. Ahí quiero mostrarles, si logran ver las imágenes, en la imagen está el doctor Larruz, está el doctor Pozos, está el doctor Carlos García Gómez, el doctor Alonso, el doctor Tecuatl, y estuvimos en esa reunión un grupo muy grande de amigos, compañeros, platicando, haciendo y viendo algo que para mí es lo más importante, que es la trascendencia el impacto que causa en nuestros hospitales o donde, nos, donde trabajamos y donde nos preparamos, el impacto que causa a nivel nacional con todos los egresados y a nivel internacional ahora. Entonces, eso es muy importante, eso se logró ver en una visión en, 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 esa, en esa reunión y, y yo sé que ahora muchos están trabajando juntos en grupos, en, en chats, en, en, en ese tipo de reuniones. Eh, algo muy importante, y ya voy a concluir con esto, es en la situación del género. Tradicionalmente la especialidad dominada por el género masculino, sin embargo ahora cada día más, y qué bueno, hay más mujeres encargadas del manejo de los pacientes desde el punto de vista ortopédico y desde el punto de vista traumático. Ya la mujer ocupa un lugar muy destacado en el número y en la aportación tanto quirúrgica como académica que, que logra a nivel nacional. Ahí pueden ver ustedes a, 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 a Frida, a, a la doctora Araceli y a la decana probablemente de la ortopedia en, en, en el IMSS en México, la doctora Burto, eh, por años en ortopedia y dedicada a la ortopedia pediátrica pero muy buena en su sitio, pero ahora la mujer se ha expandido. Ha expandido su visión y hace prótesis, hace toda la cirugía. No hay ni una sola cirugía que de nuestra especialidad que no esté realizando en este momento una mujer en México y lo está haciendo muy bien. Lo está haciendo muy bien. Es más, lo hace mejor que a veces que nosotros. En punto de vista institucional, en la, ahí, en, ahí en Magdalena, el última, la última parte de su trabajo fue en, en polifacturados y facturas expuestas. Y se enfocó básicamente en otro tipo de situaciones, que fue el control de daño en trauma ortopédico y en algo que le apasiona ahora, que es la reconstrucción ósea. Eh, hizo varios casos bastantes de técnica masquelet, compartía con algunos compañeros, discutían trabajaban, colaboraban y había un avance muy importante. Pero ahora, ya que se ha jubilado de la, de la institución, está trabajando en un concepto que utiliza el doctor Yanudis, probablemente sea lo de lo más actual, que es el concepto diamante en la reconstrucción ósea. Antes nada más usábamos injerto probablemente y bueno, más o menos bien. Ahora sabemos que hay que utilizar... Proteína morfogenética, porque ese injerto va a pasar un proceso muy importante y no siempre va a lograr consolidación y aparte hay que sus, eh, colocar también matriz ósea. Es un proceso costoso, es un proceso lento, es un proceso que no va a estar fácil, pero que implica un avance en la, el tratamiento de los pacientes a largo plazo. Eso es en general la semblanza de la doctora Gallardo. Ella sigue trabajando, sigue activa, está, sigue yendo, como pueden ver, a, a, a cursos, a disecciones, a, a, a todas las presentaciones y sobre todo, eh, no, ha sido, no, ha podido, no, no ha sido posible este año, pero normalmente su agenda está bastante completa respecto a presentaciones. Y pues con eso voy a terminar. Me dio mucho gusto saludarlos a todos y participar un poquito en esto que es la semblanza de la doctora. Muchas gracias.